Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Belén, esto es Todo lo que leo y hoy vamos a ver cuáles han sido esas mejores lecturas del año a las que les he dado 5 estrellas. Bien, este no es un ranking de mayor a menor o de peor a mejor y tal, sino que son simplemente las lecturas a las cuales yo les he dado 5 estrellas. Por lo tanto, me han gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo y son candidatas a la mejor novela del año, que lo veremos el domingo en los premios que daré a las mejores lecturas de Todo lo que leo. Vamos a comenzar, vamos a ir por orden de lectura, tal y como las fui descubriendo a lo largo del año. En enero, la primera lectura que comencé en el año fue La novena casa de Leigh Bardugo. Una súper, súper lectura. Me encantó tanto la trama, los personajes, el argumento, cómo estaba hilado, la ambientación, todo, todo. La pluma de la autora es genial. Y además me sorprendió muchísimo porque a mí no me gusta mucho todo el universo del Grishaverse, el cual ha creado. Sí que lo encuentro que es bastante original, pero decae un poquillo. Me quedan por leer todavía un par de libros del Grishaverse, de un personaje además que me gusta mucho, y ya os comentaré a ver qué me parece. Pero en general me gustan más otras novelas y otros universos de novela juvenil y fantástica que no el Grishaverse. Entonces esta es la primera novela que hace Leigh Bardugo para un público adulto y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Me ha encantado la historia y deseando continuarla. Vale, siguiendo por orden, no volví a tener una lectura de 5 estrellas hasta el mes de mayo, que comencé la relectura de la trilogía de Xenogénesis de Octavia Butler, que ahora se la conoce por La estirpe de Lilith. Pero originalmente a la trilogía se la conocía como trilogía del Xenogénesis. Y es una lectura que yo leí hace ya, bueno, no quiero ni recordar los años que hacía que lo había leído. Me acordaba un poquito de ella, pero no muy bien. Y como siempre ha sido una de mis mejores lecturas, pues quería releerla para ver qué tal me parecía ahora. Y la verdad es que volví a acertar de pleno. Amanecer nos cuenta la historia de Lilith. Lilith es una chica que se ve recogida en una nave de una especie alienígena que digamos que se dedica a deambular por el espacio para recoger todo lo que les es necesario en su investigación para la evolución de la especie. Entonces la Tierra está abocada a la extinción, hay como una especie de guerra nuclear, está todo arrasado, estos últimos supervivientes que quedan están predestinados a extinguirse y lo que hace esta especie es salvar a la humanidad, esos restos que quedan, y estudiar pues su genética y estudiar todo lo que pueden sacar de ellos. Y esta es la historia del despertar de Lilith en esa nave espacial. La verdad es que es genial y lo tenéis que leer porque es sorprendente, muy muy sorprendente. Al mes siguiente, en junio, leí Ritos de Madurez, que es la segunda parte de Xenogénesis. Aquí ya la protagonista no es Lilith, sino su hijo Akin. Y bueno, vemos a través de sus ojos pues toda la aventura que pasa y la verdad es que te hace pasarlo muy mal. Sufres muchísimo con Akin y la verdad es que es un personaje adorable. También le di 5 estrellas y al mes siguiente, en julio, terminé con Imago, que es la tercera parte de la trilogía Xenogénesis, y también le di 5 estrellas. Aquí la historia ya no es de Akin, sino ya de otra generación de estos, digamos, medio terrícolas, medio alienígenas, y digamos que se cierra como un ciclo,
que bueno, es muy, muy interesante ver toda esta evolución. La verdad es que a mí me gusta mucho y espero dentro de unos años volverla a leer otra vez. La verdad es que me ha vuelto a encantar y me ha vuelto a enamorar. Es una relectura, pero 5 estrellas también. El mismo mes que leí Imago, también me embarqué en leer De Duerme Vela, La maldición del tranvía 015. Le tenía muchas ganas, no sé por qué. Supongo que la sinopsis me llamaba mucho la atención. Lástima que sea un relatito tan sumamente corto, pero se merece esas 5 estrellas porque tiene su inicio, su nudo, su desenlace, todo perfectamente ambientado, los personajes muy bien dibujados. Nos habla de ese pasado de los personajes, de lo que están haciendo en el presente. En tan poquitas páginas es una historia súper, súper completa. Me gustó muchísimo y espero leer más cosas de este autor. Le di 5 estrellas, sin ningún tipo de duda. Me gustó muchísimo. Si no me equivoco, Duerme Vela saca ahora una de las novelitas que viene ambientadas también en el mismo Cairo, pero con otro personaje, y la verdad es que me encantará leerla, de verdad, me encantará, seguro, seguro que le daré muy buena puntuación. Siguiendo el año, llegamos al mes de agosto, que leí 2 libros muy, muy, muy parecidos, muy, muy, muy similares, los enfrenté a los dos y los dos obtuvieron 5 estrellas. Y estoy hablando de Kiss and Cry, de Andrea Tomé, y Hielo y Plata, de Alena Pons. Una es una primera novela y la otra no. La otra ya tiene como unas cuantas novelillas a sus espaldas. Las dos me gustaron muchísimo. Son muy parecidas entre sí porque van sobre patinaje artístico y sobre esa evolución de los personajes de cara a lo que es la competición. Yo aquí he descartado un poquito lo que es la parte más juvenil, que es la parte del romance, ¿no? Digámoslo así de alguna manera. Que ninguno de los dos me ha acabado de cuajar. Si acaso el de Hielo y Plata me ha gustado más que no el de Kiss and Cry. Lo encontraba un poquito más infantil, ¿no? Y más, y como un poquito metido con calzador. Pero los personajes me han gustado muchísimo y me gusta mucho, mucho la manera de afrontar esa realidad, de afrontar esa competición. Yo he vivido el mundo de competición en tema de baile, sé lo que se sufre, sé lo que hay detrás de las competiciones y bueno, es todo un mundo muy complicado, muy difícil, y me gustó muchísimo vivirlo a través del mundo del patinaje artístico, que yo lo desconozco completamente. Entonces, muy bien, muy bien. 2 de 5 estrellas. Y vamos ya hacia el mes de septiembre. En septiembre tuve la grandísima suerte de leer La última bruja, de Laura Navales, creo que es. La última bruja es un libro terroríficamente espectacular. Nos muestra a una bruja de cuento genial. Nos enlaza toda la historia de la bruja con temas así un poquito folclóricos. Y la verdad es que está tan bien, pero tan bien, que tenéis que leerla. De verdad que tenéis que leerla porque es muy original. Está muy bien. Estamos muy habituados últimamente a que esos libros sobre brujas, pues son más bien brujas buenas. O sí, si son malas, son muy malas y matan a todo el mundo, ¿no? Por ponerlo de alguna manera, como un asesino de brujas. Que tienes brujas buenas y tienes brujas malas. Las brujas malas son muy malas y se cargan a todo el mundo. Y las brujas son muy buenas, las que son muy buenas, buenísimas de la muerte. Y son fantásticas y maravillosas. Y aquí nos crea un personaje al que le coges un cariño muy especial, pero no es porque sea una bruja buena, porque realmente es una bruja mala, es una bruja de cuento. Digamos que es una especie diferente a lo que es la especie humana, que tendemos muchas veces a confundirlo y a decir que, o sea, los humanos pueden ser brujos. Y aquí no, aquí lo trata como si fuera una especie diferente. Igual que existen las hadas, igual que existen los gnomos, existen las brujas. Y me ha gustado muchísimo el enfoque que le ha dado, pero muchísimo. Bueno, definitivamente le di esas 5 estrellas muy bien merecidas. Y ya me embarqué en el mes de octubre con Una bruja en el tiempo, de la editorial de Gamón, que tuve una enganchada con ellos impresionante, porque les pedí hacer reseña anticipada de este libro, me llamaba muchísimo la atención, me dijeron que sí, me hicieron firmar un contrato y luego se lavaron las manos. Y que si tenía que pasar no sé qué pruebas, si tenía que hacer no sé qué, total que los mandé un poquito a regar y finalmente me mandaron el libro. Entonces yo se lo agradezco un montón. Evidentemente ahora han hecho, ¿cómo se llama esto? No sé si son reseñas anticipadas
o hazte embajador de Gamón. Y mira, ni ganas de verdad. No estoy dispuesta a leerme todos los libros de Gamón que a ellos les apetezca, porque algunos me apetece y otros no. Me gusta mucho la editorial porque está sacando muchos libros que me llaman mucho la atención, pero también es cierto que hay otros que no me llaman tanto, y estar obligada a leer para reseñar y tu prioridad absoluta, pues como tampoco, porque... mira, ni tengo ganas, y la edad que tengo es para disfrutar y leer verdaderamente lo que me apetezca. Y el único compromiso que quiero tener es con mi club de lectura, porque aparte de leer novedades o libros de aquellos que tienes pendientes en tus estanterías desde hace un mogollón de tiempo, también estamos dedicando a releer, que me encanta, y los estoy disfrutando doblemente, ¿no? Así que, Gamón, lo siento mucho, voy a seguir leyendo tus libros, sobre todo aquellos que me interesen. De hecho, tengo dos en mente para leer ya. Y hasta ahí se ha terminado mi compromiso. Prefiero poder criticar un libro libremente y no verme comprometida a dar mejores opiniones o lo que sea por el hecho de que me envíen un libro. No, no estoy por ahí. Pero bueno, la cuestión es que La bruja en el tiempo es una novela de fantasía histórica que hoy en día, uy, es que hay unos debates con el tema de fantasía histórica. A ver, la fantasía histórica es bien sencilla. Yo sé que hoy en día están muy entremezclados los géneros. Están metiendo en fantasía histórica lo que es la novela de mitología clásica. El otro día me enteré que ahora también era fantasía prehistórica, cuando la prehistoria es parte de la historia. Entonces, cuando una novela está basada en... o situada en la prehistoria, es ficción histórica, no es una novela de fantasía, porque la prehistoria existió. Y bueno, dejémoslo correr, porque tendríamos para dar y vender y para comentar, que mira, una charreta de domingo sobre géneros fantásticos también estaría muy bien. Bueno, obviando todo este tema, a La bruja en el tiempo le di también 5 estrellas porque está muy bien enlazado. Es de un personaje que va despertando y se va dando cuenta que ha vivido en otros momentos del tiempo. No están muy separados entre sí, lo que se agradece. Y este descubrimiento viene a raíz de una visita que le hace cierto personaje, que le dice que la conoce y la lleva a visitar un cuadro que hay en el museo donde aparece ella retratada. Claro, este cuadro es de hace un montón de años, era una campesina en Francia y, claro, a partir de ahí ella se empieza a preguntar cosas, ¿no? Y realmente es una bruja no que viaje en el tiempo, sino que se ha ido reencarnando en el tiempo. Es un personaje que, de aquellos que muere y vuelve a nacer en una época diferente. Están muy bien las épocas en las que está narrado, las pequeñas historias, no se te hace ninguna pesada, y en cada época que ella va recordando, ella va descubriendo parte de sí misma y parte de su historia. Está muy bien, muy, muy recomendable. Unas 5 estrellas muy bien merecidas, la verdad. En el mes de octubre también terminé por fin un libro que hacía ya mucho tiempo que tenía en mis estanterías y que lo comencé, creo que fue en el mes de junio o de julio. Estuve bastantes meses con él y fue esta maravilla, la de Jonathan Strange y el señor Norrell. Me ha gustado muchísimo, es una lectura que me la he tomado con mucha calma, leyéndola poco a poco, saboreándola, porque es de aquellas que no puedes correr con ella. Es de aquellas que las tienes que leer poco a poco, saborearla y no tener ningún tipo de prisa con ella. Esta es una novela también de corte histórico, o sea, sería fantasía histórica. Y bueno, pues nos veremos sumergidos entre una especie de batalla que hay entre dos magos, que es Jonathan Strange y el señor Norrell. Jonathan Strange pasa a ser, digamos que el pupilo del señor Norrell. Él le enseña, ¿no?, todo lo que sabe sobre magia y tal, y digamos que empieza a haber un conflicto entre los dos, ¿no? Vamos a estar en guerra y ver cómo la magia puede influir y cómo nuestras decisiones pueden afectar a todas esas personas que nos rodean, ¿no?, dependiendo de qué tipo de conjuro o de qué tipo de magia estemos hablando, pues puede ser tanto positivo como negativo, y hay ciertas cosillas que igual no se deberían tocar, ¿no? Está muy bien el libro, muy entretenido, la verdad es que es una delicia.
Y me gustaría leer algo más de esta autora. Lo que pasa es que este nuevo libro que ha sacado de Piranesi no me acaba de llamar mucho la atención. Intentaré mirar a ver si lo puedo conseguir a través de la plataforma de Script, que es a la que yo estoy suscrita. Que por cierto, os recuerdo que tenéis un enlace en la caja de descripción a esta plataforma por si no la habéis probado. Hay tanto libros para leer como audiolibros. Y podéis encontrar libros de Impedimenta, de Duermevela y bueno, varias editoriales que normalmente cuestan bastante de encontrar, ¿no? Y os lo recomiendo. Yo la verdad es que la estoy aprovechando bastante. Y ya después del mes de octubre saltamos a diciembre, a mis últimas lecturas del año. Se terminaron en diciembre, pero son lecturas que comencé en el mes de noviembre, porque el mes de noviembre este año en el club lo habíamos dedicado a la figura del vampiro. Entonces, para nuestra novela de vampiros se escogió Misterio en Salem Slot de Stephen King. Lo disfruté muchísimo. Era un libro que tenía en mis estanterías hace muchísimo tiempo. Un libro que heredé de mi madre, lo dejé a un pariente que jamás me devolvió y que tuve que comprar después, y ahí estaba en mi estantería pendiente de leer. Era un eternísimo pendiente que la verdad lo he disfrutado muchísimo. No puedo darle menos de 5 estrellas porque es el típico vampiro clásico y muy bien, está muy bien, de verdad. La otra es completamente diferente, siendo también de vampiros, y es una novela, así como estamos hablando de todo un clásico de Stephen King, ahora hablamos de la parte más moderna de los vampiros, por decirlo de algún modo, que es Grady Hendrix con su guía del club de lectura para matar vampiros. Yo solamente con ese título ya dije, me tengo que hacer con él. A lo mejor me llevo un chasco, porque nos suele pasar. Nos fiamos de esos títulos, de esas cubiertas tan bonitas, a veces de sinopsis o de reseñas o cosas así, y luego nos llevamos el gran chasco. Yo no quise ver ninguna reseña ni nada, de hecho es un libro que compré justo cuando salió, o sea, al día siguiente yo ya lo tenía en mi casita, y lo propuse en el club de lectura como lectura extra porque yo lo iba a leer. Entonces todas las chicas que estuvieron interesadas en leerlo se unieron conmigo a la lectura y lo disfrutamos, pero vamos, no os lo podéis llegar a imaginar. Lo disfrutamos muchísimo, pero muchísimo. Yo le di 5 estrellas sin dudarlo, porque lo he disfrutado, he pasado terror, he pasado asco, he pasado miedo, lo he llegado a pasar mal también con la protagonista, cuando ves que no le hacen caso, cuando ves que pasan de ella. Todo este machismo también que se refleja, ¿no?, en el libro, en la historia, cómo los maridos pasan de las mujeres y se piensan que están locas o que se inventan las cosas. Toda esa protección que quieres darle tú a tus hijos cuando ves que hay un peligro cerca y no sabes cómo protegerlos porque nadie te hace caso. Es genial, de verdad que es genial. Yo ciertamente me gustaría leer algo más de Grady Hendrix, pero ahora mismo el libro que hay traducido, que es el del Horror Stock ese, que parece una guía de Ikea, no me acaba de convencer mucho, la verdad. No me acaba de convencer, probablemente me guste, no lo sé, pero bueno, no es prioritario. Me gustaría más adelante leer algo de él, pero ya está. Pues bueno, si las habéis contado, han sido 10 lecturas de 5 estrellas, y estas 10 lecturas son las que están nominadas a la mejor lectura del año 2021 de todo lo que leo. Y si queréis saber cuál es la mejor lectura del año, pues tendréis que ver esa mini entrega de premios que tendremos el domingo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que tengáis una semana maravillosa y unas lecturas estupendas. Y nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo.